Una de las infecciones más posibles y aterradoras de la ficción se encuentra no solo en la literatura y el cine, sino también en los videojuegos, con The Last of Us, juego que nos presenta un mundo post-apocalíptico, arrasado por un virus que zombificaba a la gente. Pero lo que lo diferenciaba de otros virus zombies de la ficción es que este era un hongo. Pero lo verdaderamente aterrador de dicho hongo es que existe en la vida real. Se encuentra principalmente en las junglas amazónicas, atacando a los insectos de dichas zonas. Pero gracias a la serie de HBO de esta historia, todos volvimos a poner atención a este deprimente mundo. Y nos preguntamos, ¿cómo rayos actúa el Cordyceps en sus víctimas? Pero primero hay que saber qué es el Cordyceps. Cordyceps no es un hongo como tal, sino una clasificación parasitaria de hongos, que atacan a cierto tipo de artrópodo específico. Los Ophiocordyceps unilateralis sensurato atacan únicamente a insectos, debido a su tamaño, anatomía y temperatura. Una de sus víctimas predilectas son las hormigas, quienes dan el ejemplo perfecto de dicho hongo. Este ingresa a través de enzimas que penetran en el exoesqueleto de la hormiga. Una vez dentro de su cuerpo, libera diversas toxinas, divididas en dos funciones: los policétidos, que se encargan de eliminar el sistema inmune de la hormiga, dejándola indefensa. Estos policétidos pueden proteger a la hormiga de que bacterias e inclusive otro hongo tome a su presa, preparando el camino para que las indolaminas tomen control de la víctima. De estas surgen diversos químicos cerebrales como la serotonina y el LSD, dándole la facultad a dicho hongo de controlar las emociones de su víctima. Estas le dan la facultad al hongo para tomar control del sistema nervioso de la misma y por ende controlarla completamente, provocando que la hormiga tenga convulsiones y posteriormente se adhiera a alguna rama o el propio sustrato, dejándola en estado vegetal, permitiéndole al hongo crecer en su cuerpo. Este hongo procede a adoptar conductas carroñeras, por lo que consume poco a poco todo el cuerpo del insecto. Sin duda, una forma horrible para morir. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el Cordyceps ingresa a nuestro cuerpo? En la vida real, si ingieres Cordyceps no te pasaría nada, al contrario, de hecho podría ayudarte, ya que nuestro cuerpo no cuenta con las condiciones suficientes para que un hongo crezca, bueno, no todos. Tan solo de las miles de especies de hongos del reino fúngico, solo 150 actúan sobre el cuerpo humano, y eso sobre ciertas condiciones. Esto debido a la temperatura y el sistema inmunológico del mismo. Pero, ¿sabías que varias propiedades vistas de este hongo se encuentran presentes en diversos antibióticos, como la erictromicina y la azitromicina? Los antiguos chinos tomaban dicho Cordyceps para sentirse enérgicos, e inclusive algunos lo usan como Viagra. Vamos, que inclusive en Amazon puedes comprar Cordyceps y utilizarlo de forma terapéutica. Pero ahora bien, ¿qué pasaría si este virus mutara y tuviera las mismas implicaciones que este provoca en las hormigas, pero ahora en los humanos? La infección comenzaría al ingerir algún alimento con dichas esporas o restos del propio hongo. En las primeras horas tras tu primera exposición, estarías presentando malestares en el vientre, acompañado de vómitos y náuseas, además de una debilidad y una fiebre altísima. Irías desarrollando una migraña continua y emocionalmente experimentarías tristeza e insatisfacción. Tomaría meses para que el Cordyceps se fuera esparciendo por fuera de tu cuerpo, extendiéndose por tus brazos y cabeza. A lo largo de este tiempo irías perdiendo la visión, pero a cambio desarrollarías una audición aguda. Irías experimentando alucinaciones y tendrías constantes convulsiones. Notarías cómo tu cuerpo dejaría de responder a tus pensamientos y tu cabeza se volvería una cárcel de la cual no podrías salir. Todo mientras experimentas dolores de cabeza inimaginables, aún más intensos gracias a los sonidos amplificados y la gama de emociones que experimentarías, además de la pérdida de visión que te encerraría en tus pensamientos y alucinaciones.
El carácter errático te haría un sujeto violento que ataca a cualquier otro ser vivo que se le acercase, producto del intenso dolor que te genera la enfermedad. Debido a las limitaciones espaciales de tu cuerpo y la necesidad del hongo por expandirse, este adhería lo que queda de ti a una pared de alguna zona llena de humedad y suciedad, perfecta para que el hongo crezca, volviéndote una masa amorfa combinada del hongo y tu cuerpo. Al final, terminarías muriendo, y el hongo se alimentaría de tus restos, hasta dejar tus huesos y ropa, volviéndote un esporocarpo que liberaría esporas al ambiente cerrado, listo para infectar pasivamente a otro potencial huésped que tenga la mala suerte de pasar por allí sin protección adecuada. Sin duda, una horrible forma de morir, mi gente. Y es que suena muy aterrador saber cómo este virus te tortura física y psicológicamente. Aún más, sabiendo que es algo que existe en nuestra realidad y que por azares del destino podría mutar y ocurrir en verdad. Por este tipo de detalles y más, vuelven al universo de The Last of Us, uno de los más interesantes del medio del entretenimiento. Pero dime tú, ¿qué opinas del Cordyceps? ¿Piensas que podría mutar para infectar a los humanos? Déjalo en los comentarios de abajo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los videos de este canal. Yo soy Taco Misterio y nos vemos en el siguiente video.